coles alcordances vencellaes al oriente asturiano bien presentes, el poemario col que ganó el premio Teodoro Cuesta en el año del Andanciu, tien como eixa el camín vital, personal y comunal. Mazanes de invierno forma parte de un proyecto poético que pretende recoger las vivencias de dos países. Por una parte, el país de origen, en el que nací, en el que pasé el tiempo de la infancia, de la mocedad, y por otra parte, el país de acogida, en el país en el que vivo, en el que trabajo, y que forman al mismo tiempo una especie de viaje circular permanente, porque uno siempre retorna, digamos, al lugar de origen, y este viaje, digamos, circular, pretendo incorporarlo de manera poética a los mis poemas, porque pienso que todo viaje es circular, no es unidireccional, sino que volvemos siempre al lugar de nacimiento, al lugar de origen, y a través de estos poemas lo que pretendo sobre todo es expresar esta idea de volver a las raíces sin al mismo tiempo renunciar a nuevos proyectos vitales. De ellos, de los poemas que aparecen en este poemario, yo creo que intenten también reflejar lo que lleva una actitud cívica y una actitud ética ante la vida, ¿no? No solamente son poemas, digamos, de vivencia, sino que son poemas que intenten también buscar una actitud ante los hechos de la vida diaria y también los hechos de acontecimientos de la política, sin una implicación justa en un determinado, digamos, movimiento político, sino simplemente decir y reconocer que como poeta o como escritor nosotros también tenemos que tomar partido en este mundo y mostrar una visión ética de los acontecimientos en los que tomamos parte y los acontecimientos que nos rodean. Los poemas que configuren el poemario Mazanes de invierno recogen temáticas diferentes y maneras también de ver su libro diferentes, porque están hechos a lo largo de mucho tiempo y lo que se pretende es tocar diferentes temas, pero también variando las maneras de enfocar estos poemas, de manera que se pueda, digamos, tener cierta alegría al hielos, porque son poemas irónicos, poemas que recuellen y reflejan una actitud humorística ante muchos hechos de la vida, y otros que son más bien que tienen una factura filosófica o que están recogiendo y elaborando un tema con una perspectiva interior o con un tema que genera unos puntos de pensamiento enfocados a desarrollar un tema que se repita a lo largo del libro, que es el del viaje circular y la vuelta a los orígenes. Este poemario, Mazanes de invierno, que es la continuación de La nieve del cuchillo, pretende construir una identidad basada en la memoria, que es la memoria del lugar de nacimiento, pero también la memoria más actual, más inmediata. Y por eso los temas y las maneras de enfocar los poemas con el verso libre y con el jargón de los propios poemas, pues pretenden, por una parte, reflejar esta visión fragmentaria de lo que lleva una vida en diferentes marcos de vivencia, y por otra parte, recoger también este espíritu de crítico, de formación identitaria, a partir de lo que son diferentes experiencias en mundos contrapuestos que
extienden también a lo largo del tiempo a una unidad, que es la unidad, digamos, de este vías circular, que intentan reflexionar los versos.